Si tienes un hijo con síndrome de Asperger, te habrás parado más de una vez a pensar en su futuro, ¿verdad? Cuando tienes hijos, es complicado que algo te importe más. Si además hay algún tipo de problema o alguna situación especial, las preocupaciones se multiplican y las inseguridades afloran con muchísima más facilidad. La más importante aquí es tener claro el camino a seguir, lo que necesitas para hacer ese viaje y una buena planificación. ¿Te parece si te explico estas claves? Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, experto en trastornos del neurodesarrollo, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y director de la web para familias en neuropediatra.es. Ayudo a los padres de niños con problemas neurológicos y trastornos del neurodesarrollo como el síndrome de Asperger, el autismo o el TDAH a poner luz y esperanza en el desarrollo y el futuro de sus hijos, dándoles toda la información necesaria para entender qué es lo que realmente les pasa y qué es lo que deben hacer para ayudarles a desarrollar todo su potencial y sus capacidades para convertirse en adultos plenamente autónomos e independientes. En este vídeo voy a presentarte cuáles son las principales claves para conseguir el mejor futuro posible para tu hijo con Asperger y cuáles son las expectativas que debes plantearte. ¿Lo vemos? Como ya te he explicado en más de una ocasión, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico de origen fundamentalmente genético que afecta a varias áreas del desarrollo personal. Esto significa que su desarrollo y evolución a lo largo de la vida puede reconducirse y al menos en parte en aquellos aspectos que generan dificultades o interfieren de forma significativa en las diferentes áreas de la vida. En este proceso encontramos dos factores pronósticos fundamentales. El primero es la detección y el tratamiento precoz, y el segundo, la existencia de trastornos comórbidos. Cuanto antes detectemos las dificultades y pongamos en marcha las diferentes estrategias de tratamiento e intervención, más capacidad tendrá el cerebro de tu hijo para remodelarse y poco a poco ir mejorando el funcionamiento de los circuitos responsables de las funciones afectadas. Por contra, una evolución a largo plazo sin intervención provoca un desarrollo cada vez más marcado de las conductas y comportamientos disfuncionales y con ello una mucho mayor dificultad para el posterior proceso de remodelación. Del mismo modo, cuando el Asperger se asocia a otros cuadros como pueden ser el TDAH, el TOC o los TICs, por ejemplo, esto supone que las alteraciones del desarrollo neurológico son mayores y que por lo tanto pueden aparecer resultados más complejos de reconducir. Una vez definidos los factores pronósticos fundamentales, no quiero dejar de centrarme en algo fundamental. Aunque hay excepciones, como en todo, la inmensa mayoría de los casos de síndrome de Asperger presentan un desarrollo evolutivo suficientemente favorable como para poder desarrollar una vida completamente autónoma e independiente. Incluso, como verás en los vídeos que te he preparado sobre famosos con síndrome de Asperger, pueden desarrollarse carreras profesionales absolutamente brillantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Solo quiero transmitirte un mensaje claro. No, no es fácil. Tendrás momentos de dudas, de preocupación, de agotamiento, llanto, ansiedad. Incluso es probable que muchas veces sientas una mezcla de todos. Pero mira, siéndote sincero, sabes igual que yo que al final todo ese esfuerzo va a merecer la pena cuando veas a tu hijo convertirse en el magnífico adulto que va a ser. Él tiene dentro de sí todo el potencial. Conviértete en su maestro y su guía en el camino de la vida para que consiga su objetivo, una vida feliz. Y ahora, si tienes un hijo con síndrome de Asperger, lo sospechas o tú misma sientes identificada con el perfil característico del cuadro, aprende todo lo que necesitas sobre el tema en los artículos de mi web, en este canal de YouTube y en los talleres de nuestra escuela de padres online, academynam.com. Y por supuesto, si necesitas ayuda en el diagnóstico o el tratamiento de un caso de Asperger u otro trastorno del neurodesarrollo, a cualquier edad, recuerda, ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos el caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista@elneuropediatra.es. Vamos a darte la ayuda que necesitas.